Ahora vamos a ver la detección cómo se hace dentro de la Comunidad Valenciana. Como hemos visto, es importante saber cuáles son la hoja de ruta que los protocolos marcan al personal sanitario para lo que tiene que hacer. Algo muy importante y que va a salir en alguna de las diapositivas en otra lección más adelante es la obligación legal que tiene el personal sanitario de comunicar una sospecha. Lo dice así el artículo 262 y el 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay que comunicarlo al juzgado para que ya dentro de esa comunicación decidan si es un caso que la Fiscalía tiene que actuar de oficio o no, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Cualquier tipo de maltrato que se tenga una sospecha dentro de la consulta es mención de comunicación, como lo pone luego en la diapositiva. Hay que resaltar que el personal sanitario que comunique a la justicia son testigos protegidos, pueden declarar por videoconferencia o detrás de un paraván y que además tienen siempre esta obligación de comunicarlo a través de los documentos legales, ¿vale? Que lo veremos más adelante. El protocolo sanitario de la Comunidad Valenciana es este, se elabora después del común estatal que es en el año 2007 y es la hoja de ruta donde marca qué tiene que hacer el profesional sanitario cuando tiene una situación de sospecha de violencia de género. El protocolo pregunta, detecta, analiza, el PDA se tiene que hacer a mujeres mayores de 14 años. A los chicos también se le puede hacer, pero la prevalencia, como es mayor, se hace sobre mujeres y se tiene que registrar en la historia clínica. Cualquier tipo de violencia en la que tiene que ser una sospecha para intentar investigar más con una búsqueda activa dentro del ámbito sanitario. Aquí os voy a dejar información para que la veáis de una manera más despacio de cuáles son las actitudes beneficiosas y cuáles son las perjudiciales dentro de la propia consulta, porque, como ya hemos comentado antes, es un ámbito privilegiado donde las pacientes nos van a contar algo que es de su intimidad, de su vida en común, de su vida privada. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué no se debe de hacer? Por ejemplo, siempre hay que creer a la mujer, siempre hay que facilitarle, transmitirle tiempo, tranquilidad. No se debe de hacer una actitud paternalista, dramatizarlo, como en muchas otras situaciones ante una enfermedad grave o pudiera ser mortal, tenemos que tener esta actitud del personal sanitario. A veces las mujeres cuando entran en la consulta, estas son algunas actitudes que nos pueden hacer sospechar cuando vienen muy a menudo, dejan de venir, por ejemplo, tienen falta de cuidado personal, tienen rasgos depresivos, está temerosa, viene descuidada, bueno, ¿cómo habla una mujer? Cuando es violencia de género, no suele tomar la palabra, está silenciosa, tiene sentimiento de culpa. Bueno, pues aquí tenéis algunos indicadores. Preguntas. Siempre nos lo dice el personal sanitario. ¿Cómo puedo preguntarle para que la mujer no se sienta intimidada? ¿Cómo estás en casa? ¿Todo va bien? ¿Qué te preocupa? ¿Quieres decirme algo? ¿Podrías estar mejor? ¿Vienes últimamente mucho? ¿Estás muy triste? Bueno, pues preguntas para que podamos accedernos a ella. El ejemplar que sale una vez realizada esa sospecha se manda al juzgado de guardia y luego, cuando es una menor que por primera vez se introduce en un documento psicosocial infantil, se tiene que comunicar a la Fiscalía de Menores. Aquí os he dejado el boletín donde se recoge y las circunstancias de cómo se tiene que elaborar este documento. Este es el informe médico de sospecha que se manda al juzgado y que tiene obligación de rellenar todo el personal sanitario que tiene una sospecha de que una mujer pueda estar sufriendo una situación de violencia dentro de su entorno sanitario. Se le dará una copia a la mujer siempre que ella quiera llevárselo y que no atente a su seguridad.